Dile, les iba a hacer ahí las multas. No sé si les... Pero sí, después tengo mucha policía y... Sin ninguna, acusárseme de ninguna acción personal, cuando todos los directivos de las instituciones involucradas señalan que yo nunca hablé con nadie para pedirles ninguna actividad en este caso. ¿Cómo puede eso ser? Eso no puede ser. Eso es una violación total de los derechos al debido proceso, es una violación total del Estado de Justicia, es una violación total de la igualdad ante la ley. Esto es un abuso total del Ministerio Público, y esta es una de las faltas graves en que está incurriendo este Ministerio Público en este proceso, que lo llevará a tener una falla total, no solo porque los hechos no existen, sino porque además estos hechos no fueron investigados como correspondía con objetividad, sino únicamente como una manera de actuar contra una persona que había sido presidente de la República para ganar méritos políticos. Más injusto. Yo desde el primer momento, aun cuando no se había dicho de todos esos recursos, no habían salido todos esos recursos, yo adelanté a decir, sí, yo recibí tantos dineros que el señor Lobo me prestó para la campaña de la OEA y utilicé los intereses de esos recursos como parte de los fondos que necesité para manejar esa campaña, y le fueron devueltos en cheques que fueron depositados en el Ministerio Público desde el año 2004. Perfecto. Las imprimimos. Yo tengo mucha confianza de que este caso ha sido tan patéticamente armado por el Ministerio Público con una visión solo del ataque al político y no de investigación de los hechos, que eso va a quedar claro y que los jueces de la República van a resistir cualquier presión que se les haga para actuar conforme a la ley y al Estado de Derecho. Eso es todo lo que he pedido siempre, un juicio justo. Y tengo confianza en eso. Estoy tranquilo esperando eso, con algún grado de intranquilidad, con bajas probabilidades de que algo malo puede pasar. Así es la vida.